¿Qué tal? Bienvenidos. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Un ejercicio periodístico en el que usted, que nos está viendo, es quien tiene la sartén por el mango. Este género periodístico es de entrevista. La entrevista es una conversación entre dos personas en donde una de ellas cuestiona a la otra para que la segunda revele lo que nos interesa a todos. Esa es la definición muy sintética del género de entrevista. Y este género, en las características que aquí lo tenemos, no lo hace nadie en México. Ahí por ahí nos mandaron un datito de que alguien lo está queriendo hacer, pero pues no, no le pegan. Bueno, ya sabe, 10 preguntas, un minutito en promedio, 10 respuestas. Ricardo Alemán responde, más o menos un minuto. Les pido, por favor, si son tan gentiles de mandarnos las respuestas lo más sintético que se pueda. De esa manera podemos disponer de más tiempo para responder, ¿sale? Bueno, pues arrancamos. Pregunta número uno, ya la tiene usted ahí en su pantalla. Año 2020, AMLO dijo en una gira, la pandemia no nos hará nada. Me pregunto con todo respeto, ¿cuántos fallecidos van hasta el momento por COVID-19? Déjeme decirle, año 2020, que no sabemos. No tenemos un número preciso. No tenemos certeza. Porque la intención de la autoridad, dictada por el propio presidente, es que no conozcamos la verdad. Todo este escándalo de Gatell y colocar a Gatell hasta diciendo poesía y todo esto, tiene la intención de engañarnos. Es un gran engaño colectivo. ¿Por qué razón? Porque México va a ser una de las grandes tragedias en cuanto a la pandemia. Ya lo empezaron a publicar por ahí ciertos medios internacionales. La intención es decir que México está muy bien y ocultan la verdad. No sabemos cuántos infectados, no sabemos cuántos muertos, no sabemos a dónde vamos a llegar. Le pido que le eche una miradita a una entrevista que dio en distintos medios, se han publicado, pues algunos conocedores del tema. Ayer lo comentamos aquí, el doctor Narro y el doctor que estuvo como responsable de la salud en el gobierno de Calderón, dijeron, son mentiras lo que está diciendo Gatell. Entonces, no sabemos. Lo que sí sabemos es que nos están engañando. Por eso, tenemos que estar con los ojos bien abiertos. Vámonos a la segunda. Lomito Agrio, está usted viendo ya ahí la pregunta en su pantalla. Señor Ricardo, ¿es posible demandar a López en instancias internacionales por su negligencia en temas de salud como el desabasto de medicamentos contra el cáncer? Claro que es posible acudir a instancias internacionales. Pero hay reglas también para acudir al extranjero. Y una regla fundamental es que primero las denuncias tienen que hacerse en la autoridad local. La ONU, por ejemplo, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son las instancias a las que pudiéramos acudir como sociedad, dicen, una vez agotadas las instancias locales, entonces nosotros tenemos la posibilidad de entrar. Esto tiene un sentido. No es un capricho. El tema es que algún grupo mañosón no quiera tirar a un gobierno con denuncias falsas. Pero resulta que en México, bueno, pues no tenemos Comisión de Derechos Humanos, tampoco tenemos Procuración de Justicia, tampoco tenemos Poder Judicial, pero se deben correr las denuncias por esas instancias. Y ya que esas instancias no den resultado, entonces acude uno a esas instancias internacionales. Eso va a llevar mucho tiempo, pero sí se puede. La pregunta número 3, Erasmo Flores Sánchez. Señor Alemán, es muy importante lo que usted y otras personas hacen en redes sociales, pero falta el activismo social directo con amigos y vecinos. ¿No cree usted? Efectivamente. Mire, déjeme decirle, hay personas que se enojan cuando uno dice lo que yo voy a decirle ahorita.
Nosotros, los periodistas, tenemos una misión, una responsabilidad, una chamba, o como usted le quiera llamar. Ese trabajo es difundir las noticias cuando nos movemos en el género periodístico de noticia, o dar opiniones cuando nos movemos en el género periodístico de opinión. Entonces, cuando estamos haciendo esa chamba, no podemos convertirnos en activistas. Por eso se cuestiona que periódicos como La Jornada o medios como SDP Noticias, El Sendero del Peje, pues sean militantes. Un medio y un periodista no pueden militar a favor o en contra de un partido político o de un candidato o de un presidente o de un grupo de poder. Lo que nos corresponde es dar información y dar opiniones. A la sociedad en general, incluidos los partidos políticos, las agrupaciones de vecinos, de padres de familia, lo que se conoce como la sociedad organizada, a ellos les corresponde hacer ese trabajo. Hay personas que nos dicen, oiga, ¿y por qué usted no encabeza un movimiento? Perdón, no es mi trabajo. Yo no sé cómo organizar un grupo de personas. Yo sé cómo comunicarme con un grupo de personas. ¿Sí? Entonces, cada quien tiene que hacer su parte en este momento de rebelión y de revolución que estamos tratando de hacer todos juntos. La parte que le corresponde a cada quien. ¿No le parece? Creo yo. Vámonos a la número 4. Victoria Mendoza. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que México saldrá adelante de esta pandemia sin la ayuda del gobierno federal y que la sociedad civil organizada será la que pondrá la pauta para levantar a nuestro país? Fíjese cómo se ligaron las dos preguntas. Yo creo que sí. Mire, en la historia de la humanidad, los pueblos han salido adelante gracias justamente a la sociedad, porque los pueblos son eso, la sociedad. Los pueblos no son el gobierno, no son el partido, no son la tiranía, no. Los pueblos tampoco es una región geográfica, no. Los pueblos somos nosotros, las personas. Y entonces, cada pueblo tiene su distinta manera de reaccionar, momentos diferentes para reaccionar, catalizadores distintos para reaccionar, límites para decir basta, etc. Ningún pueblo, ninguna sociedad actúa igual. Hace unos días nos preguntaban en otros espacios, ¿por qué los venezolanos a más de 20 años de la dictadura no han reaccionado? Yo no lo entiendo. O sea, yo tengo una explicación propia, pero una explicación científica no la tengo. ¿Por qué? Porque los venezolanos vivieron durante muchos años en una especie de limbo, donde ellos creían que pues, su democracia, porque los venezolanos fueron los padres de la democracia en América Latina, creyeron que su democracia era la democracia perfecta, y todavía hoy no quieren reconocer que se equivocaron. De ese tamaño es el trauma. Bueno, gracias, Victoria. Vámonos a la pregunta número 5, Alejandra P.G. Beatriz Gutiérrez no está donde se imaginan. ¿Qué no le dieron una Secretaría de la Memoria o algo así? Si también cobra. Mire, la verdad es que la señora esposa del presidente, pues está padeciendo lo que han padecido muchos hombres y mujeres del poder, o muchas mujeres del poder. Se pierden. El poder tiene características demoledoras, brutales, que hacen que las personas pierdan el contacto con el piso. Y eso les pasa a todos, o nos pasa a todos. Por eso, los ciudadanos que tenemos una responsabilidad, debemos al mismo tiempo prepararnos para ese tipo de situaciones. Le voy a poner un ejemplo y voy a usar mi caso para que sea más estricto. Cuando uno está en el ejercicio periodístico y empieza a tener muchos espacios, entonces todo mundo busca al que tiene muchos espacios, al que tiene
el mayor número de lecturas en todos sus espacios, etc. Y eso hace que las personas pierdan el piso. Otros, en mi caso concreto, yo en cuanto veo venir la avalancha, yo fui a pedir ayuda profesional. Es muy simple. O sea, hay terapeutas para muchas cosas, también para el manejo del poder. Entonces tiene uno que estar preparado para todas esas cosas, aunque usted no lo crea. Y los que están hablando del poder son ignorantes, analfabetas, son la escoria. ¿Usted cree que van a ir a ver quién les ayuda? Pues no. Sara Luna, la número 6, les pagan muy poco a los trabajadores del Estado. ¿Cómo quitarles? ¿De dónde? Que les quiten a los sindicatos. Mire, todos los que ganan más y los que ganan menos tienen el mismo conflicto. Me refiero a los trabajadores del sector público, porque todos merecen ese salario. A nadie en el sector público le deben rebajar el salario, y menos de manera obligada. Hay muchas empresas, incluso muchas lo han hecho público, muchas incluso empresas periodísticas que han reducido el salario de sus trabajadores. Pero primero hacen una gran reunión, le dicen a la gente, miren, aquí están los números. ¿Sí? No podemos seguir como estamos. Y hay dos sopas. O cancelamos los trabajos y cerramos, o reducimos los salarios y continuamos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Mucha gente solidaria dice sí y otros dicen no. Y así es como se resuelve, o lo resuelven en varias empresas. Vámonos a la número 7. Ahora pico, señor Alemán. ¿Por qué López propone tanto la revolución de mandato, la revocación de mandato? ¿No sería mejor si renunciara al cargo? Mire, lo que usted está diciendo, ahora pico, es lo ideal. Eso haría un hombre honesto, un hombre cuya convicción es democrática y cuyo sentido de responsabilidad es acendrado, es decir, está bien sembrado en su conciencia. Pero López ni es honesto, ni es un demócrata, ni tiene valores. López Obrador solo tiene hambre de poder, ambición desmedida. Es un enfermo mental, enfermo de poder. ¿Usted cree que va a renunciar por Lula libre? Mire, puede ver que se está cayendo el mundo o México, y sigue como si nada, diciendo vamos muy bien y la gente está feliz, feliz, feliz. Y le pongo un ejemplo. Hace unos días el señor Gatell se puso a leer poesía como si fuera el moderno Nerón, cuando el tema de la salud está hecho a pedazos, cuando están muriendo médicos porque no han sido atendidos suficientemente. ¿Y usted cree que al señor Gatell y a su jefe López les importa? Claro que no. Entonces, no pidamos peras al olmo. Lucía Elena Silva, buen día, señor Alemán. Y todo lo que ha llegado en avión de protección para el sector salud, ¿dónde está? Porque ahora el PG anda pidiendo donaciones. Exactamente, Lucía. Mire, para empezar, el hecho de que llegue esta ayuda, entre comillas, de distintas partes del mundo, especialmente de China, nos demuestra que nunca hubo una política preventiva. Vieron los gobiernos mexicanos y de todos que en el mundo se estaba cayendo por la pandemia, y aquí López haciéndose tonto. No, no pasa nada, todo está bien. Salgan a comer a los bares, a los restaurantes, a las fondas. Dense abrazos. ¿Usted cree que tiene cabecita para decir, oigan, ahí viene el pinche lobo, vamos a cuidarnos? Pues no. Y hoy estamos viendo la tragedia. Para que vea. Gracias, Lucía. Bullet, número 9.
¿Por qué no se habla de Salinas de Gortari? ¿No será que el titiritero que desea que dedea a López? ¿No será el titiritero que dedea a López? Mire, el tema de Carlos Salinas fue un gran engaño colectivo, como todo lo que hizo López Obrador. Si usted revisa cuál es el manual del dictador, entre otros, el manual dice que hay que crear siempre un fantoche, ¿sí? Una figura a la que le vamos a echar la culpa de todo. Y durante muchos años ese fantoche fue Carlos Salinas, según López. Y le echaba la culpa a Salinas de todo. Pero como Salinas ya está muy allá, después del tiempo, ya se quedó muy atrás en el tiempo, hoy el fantoche de López se llama Felipe Calderón. Y mañana va a ser otro. Y eso de que Salinas era el gran poder detrás, eso es una gran mentira. Mire, aquí y en todas partes del mundo, el poder lo tiene el que está en el poder. El poder no se presta, no se maneja tras mano, salvo en casos específicos. ¿Usted cree que López o cualquier otro permitirían a alguien atrás? No. Vámonos a la número 10, Alejandro Sánchez. Se habla de los seguros que México ha comprado para proteger el precio del petróleo de Pemex. Si estas coberturas petroleras garantizan un precio de venta ya establecido, ¿por qué no se usan estos seguros si dejamos de depender del precio actual del mercado? Mire, esto de las garantías es una gran cosa que se dio en el sistema financiero global. Esto lo estuvieron haciendo durante muchos años los gobiernos de México, después de las grandes debacles, por ejemplo, de Echeverría y de Miguel de la Madrid. Bueno, pues luego de eso, pues los gobiernos se pusieron las pilas y dijeron, a ver, vamos a comprar las coberturas. Sí, pero llegó López y no las pagó, no las renovó. Y algunas que ya venían de tiempo, pues son las que nos sirvieron, pero otras pues ya no las hicieron. ¿Por qué? Porque López no entiende nada. Es un analfabeta en el poder. Y mire cómo nos está yendo, ¿no? Bueno, ahí terminó. Gracias. 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo, usted en este espacio es quien tiene la sartén por el mango. Adiós.